Hey, verdolagas, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, por estos días Atlético Nacional, o en especial las directivas del equipo, mencionaron que están en la búsqueda de un nuevo técnico en relación a lo que será el semestre del año 2024. Pues digamos que se tiene al profe Osmer por ahora, pero pues ustedes saben que el profe no tiene experiencia dirigiendo grandes equipos. Entonces, debido a eso, está en la búsqueda de tres técnicos, de un técnico, y pues ante eso suenan tres técnicos que podrían llegar a Atlético Nacional. Estamos hablando de Alejandro Restrepo, ya un técnico viejo conocido que actualmente está con el Deportivo Pereira, que ha hecho un excelente trabajo, ha mostrado mucha jerarquía, muy buen trabajo y muy buenos resultados con el equipo. Así que pues ese sería el primer opcionado para llegar a Atlético Nacional. Pues todos sabemos de la forma que se fue, pero digamos que ya el profe ha madurado profesionalmente y pues sería una muy buena opción que llegara a dirigir a Atlético Nacional. El otro, se trata del profe Luis Fernando Suárez. Todos sabemos la experiencia que tiene el profe, toda la trayectoria que ha tenido a nivel nacional e internacional, y pues digamos estaría dentro del radio Atlético Nacional. De igual forma, el profe Jorge Luis Pinto, que ha dirigido grandes selecciones, y pues también sería una de las opciones para poder llegar a dirigir Atlético Nacional. Pero pues digamos que el que llegue, si se da el caso, pues el profe Osmer sería asistente de cada uno de ellos. Pues de igual forma, pues no se les conoce todo su conocimiento en el manejo y trabajo de los juveniles. Así que pues hasta el momento el profe Osmer, los resultados pues no lo respaldan. Lleva dos partidos, de los cuales pues suma dos derrotas. El próximo partido es contra el Boyacá Chicó. Esperemos que el profe pueda levantar la cabeza y el equipo pueda ganar, porque pues no se ha conseguido el resultado deseado. Pero me gustaría mucho, verdolagas, que opinaran al respecto. ¿Qué les parece estos tres técnicos para que llegaran a dirigir a Nacional? ¿Será que sí lo que necesita el equipo, o en su efecto es uno más que llegaría a sumar en el equipo? Pues todos sabemos la intención de las directivas, ya es hablar más de lo mismo, que su idea no es tanto un proyecto deportivo, sino un proyecto económico, un equipo que le sirva como plataforma para poder vender a sus jugadores, a sus juveniles, y pues esa es la idea del equipo. Y el técnico que llegue tiene que acoplarse de esa forma a las necesidades de las directivas, que pues eso es lo que le van a plantear. Obviamente pues dejan al profe Osme, porque él conoce mucho el manejo de juveniles y pues sería el respaldo de ese nuevo técnico. Listo, verdolagas, comenten al respecto, y también los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido. Y recuerden, soy del verde, soy feliz, y nos vemos en un próximo video.